cima. Y a la última. De nuestra pirámide, cima con C o cima con S, porque hay dos cimas. Una cima que está al fondo del mar y la cima abre. Bueno, al tope de nuestra montaña, de la pirámide, hicimos una de 10, una de 15, una de 20, una de 25 y una de 30. Ahora vamos a hacer una de 20 y una de 10 de salida. Ya siempre buscamos las series de enfriamiento para poder desintoxicar los músculos del ácido láctico y que la recuperación sea más eficiente, ¿ya? Vale decir que al día siguiente no tengamos tanto dolor muscular por acumulación de ácido láctico. Así que hacemos ahora las series de salida con nuestro latiguito. 20 y 10 repeticiones. Más lentas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Wow! Hola, Silvia Figueroa. Excelente, también terminé todas las series. Primera, jaja, buena, Rolo. Bien, Rolito, un abrazo grande, te quiero, primo. Estamos con la lengua allá afuera. Vamos con la última. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaríamos listos con pecho. Se siente, aunque parece un trabajo muy simple, muy fácil de hacer, se siente. Uno cuando hace hartas series, normalmente se hacen series de 10, pero cuando uno empieza a buscar series más largas, vale decir, de 10, 15, 20, 25, 30 repeticiones, hay una mayor hay un reclutamiento mayor de fibras musculares. Entonces el músculo se siente como quema y se siente como trabaja. No importa tanto el peso, sino que no importa la cantidad de repeticiones y la ejecución, ¿vale? Ya. Como ya no me puedo mover mucho porque estoy solo, voy a pedirles para hacer espalda, vamos a hacer lo siguiente. También con el elástico, van a enganchar con sus pies, ¿se nota? Ahí se lo estoy mostrando. Con los pies van a enganchar el elástico, ¿ya? En el suelo. También busquen la tensión del elástico, ¿ya? Y vamos a ir ahí. Ahí, como un remo, ¿ya? Como un remo, sí. Ahí. Vamos. Uno. La espalda recta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Fácil de hacer y se siente la espalda al tiro, ¿eh? Vamos, una de 15, una de 20, una de 25, una de 30, ¿ya? Fíjense que yo estoy sentado recto, el pecho fuera, la espalda recta. Nunca se encorven, nunca encorven la espalda para hacer pesa, ¿ya? Y para levantar cualquier peso. Engancho el látigo en los pies y voy con la segunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Lo recuperamos. Vamos al tiro de 25, ¿no? Vamos, cara dura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hola, Jorgito Follador, ¿cómo estás? Se sigue sumando amigos, ¿verdad? Jimena Ordóñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a 30 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vamos, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Nos recuperamos. Tomamos agüita. Vamos, una de 20, una de 15. Y vamos a la sección preguntas y respuestas, ¿vale?
20 y 15. Para día lunes, está bien, ¿verdad? Tuvieron un buen fin de semana, así que ahora es recuperación. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Y vamos a la última serie de 15 repeticiones, ¿vale? Basil, ¿cómo estás? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y una más de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaríamos listos. Hicimos espalda, hicimos pierna, hicimos pecho. Vamos a terminar con los abdominales clásicos, los crunchos. 3 de 25. Si es que se logra ver bien. ¿Se ve? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Va una. Vamos a dos. Ya la segunda y última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y la última, amigos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bien, sacamos el entrenamiento. Y eso es lo que cuenta. Ahora vamos a la sección preguntas y respuestas. Me dispongo absolutamente a contestar todas sus preguntas, ¿vale? Repónganse, toman agüita. Igual es un entrenamiento que, aunque lo hicimos de manera pausada, y es un entrenamiento metabólico, es de alta intensidad, las pausas son cortas, lo que hace que la intensidad del entrenamiento suba. Ya, un entrenamiento metabólico, por definición, su característica es que permite aumentar la tasa metabólica mientras estamos entrenando, es decir, consumimos más calorías. Y la ventaja está en que ese gasto de calorías también lo mantenemos activo después de entrenar unas 5 o 6 horas. Hola, José Luis Gallego, ¿cómo estás, amigo mío? Bien, preguntas y respuestas. Ahí alguien está preguntando cómo lo hago para participar con el Calorizor. Simplemente tienes que entrar a Instagram, Marco Fayanovich Oficial, y hacer algún comentario del programa, y nosotros te hacemos llegar este fantástico que absorbe las grasa, es un bloqueador de grasa y también reduce el apetito, ¿vale? Y reduce también la ansiedad por comer cosas dulces. Contiene 500 miligramos de chitosan, 500 miligramos de chitosan, que es una especie de alga que al contacto con el agua se dilata en el estómago. No es una sensación de pesadez, sino que te da una sensación de saciedad y te quita las ganas de comer. La mejor clase es la de Marco Fabiárovich. Es maravilloso, sobre todo en la noche y en esta época que estamos tanto cerrados. Así que es un muy buen producto. Y también está a la venta a un precio súper barato. La idea es ayudar a las personas a que puedan controlar su peso en esta época con un producto que es sano, es de fabricación alemana y a muy buen precio, ¿vale? Vamos a terminar con nuestros ejercicios de respiración consciente o de meditación. Vamos a llamarlo meditación consciente, o sea, respiración consciente, porque ya meditación es un poquito más elevada, ¿vale? Ponemos los manitos en esta posición. Comenzamos a respirar. Respiro profundo.
Cada vez que respiro profundo, cada vez que inhalo, cada vez que inhalo, recibo todo el amor de Dios, toda la salud del universo. Y cada vez que exhalo, comparto el amor de Dios y comparto la salud del universo. Vamos. Inhalo el amor que recibo de Dios y la salud que recibo del universo y lo comparto. Inhalo amor de Dios y lo comparto. Inhalo salud del universo y la comparto. Pero ahora vamos a inhalar solamente por nariz, respiración consciente, en silencio. Dejamos nuestra mente en paz un rato. Solo con nariz. Cada vez que respiro, siento como el aire recorre todo mi cuerpo y va sanando cada una de mis células. Cada vez que respiro, me siento feliz, me siento contento, me siento en plenitud. Volvemos a inhalar por nariz, exhalar por boca. Recibo a Dios, lo comparto, recibo la sanación del universo. Comparto tus respiraciones más profundas. Inhala. Tres más. Inhala. Dos. Y la última, amigos. Lentamente, muy despacio, comienzan a abrir sus ojitos y se empiezan a reincorporar a nuestro mundo en plena paz y armonía. ¿Cómo están? Hola, Alejandro Zúñiga, ¿cómo estás? Joaquín Félix Puyol, te seguí con mis gatitos. Buena, compadre. Consejos de día lunes. Para aquellos que carretearon, que acuérdense que consumieron bastante alcohol, acuérdense siempre que el alcohol deshidrata mucho. Y el dolor de cabeza que viene después de una resaca.